Quedan pendientes asuntos relacionados con el funcionamiento de la empresa de la música, la economía de los escritores a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema de pago, del cual se encuentra en revisión lo relacionado con los impuestos, así como de la educación artística, la permanencia en Cienfuegos de los graduados en las distintas manifestaciones. Ante la posibilidad de una nueva normalidad por el control a la pandemia de la COVID-19, la cultura debe estar preparada, dijo la máxima dirigente política, y debe ser desde la solución a viejos problemas, con tiempo suficiente para repensarlos, como la estrategia de promoción y la difusión de la cultura local, con especial énfasis en las instalaciones de ocio. Sobre este particular persisten las preocupaciones ante el anuncio de una próxima apertura a los visitantes internacionales, a quienes en Cienfuegos existe que mostrar. La décima cabalgó junto con nuestros mambises y con las mismas raíces de la patria que retoñó. Ni un solo trillo quedó por donde ella no pasara. Estuvo presente en Yara y cuando el grito de baile, los diez horizontes del aire se posaron en mi cara. La décima. Siempre con apego a lo más autóctono de la nación y el territorio. Tiene que haber consenso entre turismo y cultura, respetar las jerarquías artísticas e impedir que primen por encima de la calidad los montos a pagar, el populismo y los compromisos, así como la distorsión enraizada en la mentalidad de algunos empresarios de contratar a quienes para la ocasión pueden estar en la preferencia o representen mayores ganancias. Aquí, evidentemente, tiene que imponerse la calidad y las buenas maneras de hacer. Y cuando se impone la calidad y las buenas maneras de hacer, evidentemente siempre habrá personas para oírla, para escucharla y para atender las propuestas que desde la unidad surjan en función de seguir satisfaciendo las demandas de esta ciudad, que es una ciudad muy cultural. Hubo consenso en construir una cultura post-COVID y que las decisiones adoptadas por los organismos y organizaciones encargadas en la provincia sean a favor de los públicos, con el empleo eficiente de los presupuestos que el Estado destina a lo que se considera el alma de la nación. Boris García Cuartero, NotiSur.